El problema no es que se te vaya la luz. El problema es que se te vaya la luz y estés solo. Dios le bendiga. Mi nombre es Catherine Rivera y gracias por hacer esta pausa conmigo. Cuando era pequeña, me daba miedo la oscuridad. Y para dormir, uno de mis padres se quedaba conmigo hasta que yo me durmiera. Un día, escuché en medio de la noche un ruido. Traté de contenerme hasta que no pude más y grité con todas mis fuerzas. Estoy segura que con el corazón en la boca, mis padres corrieron hasta mi cuarto a ver qué me pasaba. Tan pronto los vi, sabía que venían a mi rescate y que todo estaría bien. Mi padre, policía, al fin revisó todo y fue un gran alivio tenerlos conmigo el resto de la noche. Es que saber que hay alguien contigo da sentido de seguridad y de protección. Ayuda a aliviar ese miedo y la incertidumbre. En el desierto, cuando Moisés dirigía al pueblo de Israel, en medio de dudas y miedos, el Señor le dice a Moisés: yo iré contigo y te daré descanso. Y Moisés le contesta: si no vas a ir con nosotros, no dejes que nos movamos ni un paso de este lugar. Moisés reconoció que sin la presencia de Dios no podía continuar dirigiendo al pueblo en el camino a la tierra prometida. A través de nuestro caminar, Dios nos asegura y nos muestra de diferentes formas su presencia con nosotros. La Biblia dice en Mateo 1, 22 al 23, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Jesucristo es la expresión de amor más grande que jamás haya presenciado la humanidad. Es el testimonio irrevocable de que nuestro Padre en los cielos hará todo lo necesario para estar cerca. El que Dios esté con nosotros tiene un significado especial. Significa que Él vive dentro de nosotros mediante su Santo Espíritu, dándonos consuelo en los peores tiempos y enseñándonos a andar con Él y a servirle. Es en su presencia donde se reciben las fuerzas, el consuelo, la libertad y hasta las peticiones y los deseos que están en el corazón. Estas son concedidas mediante la búsqueda de su rostro. El que Dios esté con nosotros significa que no hay que temer nunca a la oscuridad o las tinieblas que trae la vida, porque su luz, protección y su guía siempre estará a nuestro lado. Ya en unos días finaliza este año y comienza uno nuevo. Usualmente pasamos memoria de lo que logramos y lo que no. Y nos proponemos en el año que comienza hacerlo mejor, con nuevas metas y nuevas fuerzas. Cuando llegue este momento, te invito a que en tu reflexión incluyas lo siguiente. Si ante los momentos inesperados de la vida, si en esos desiertos o en esa oscuridad donde hubo ruido desconocido te causó temor, te aconsejo que digas con convicción: Dios está conmigo, no temeré. Si en momentos de la vida tu corazón se llenó de dudas, recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos de que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Recuerda, Emmanuel, Dios con nosotros. Si estás emprendiendo nuevos planes, si caminarás hacia tus sueños, si tomarás nuevas decisiones o estás contemplando cambios, asegúrate de involucrar a Dios en tus asuntos. Recuerda las palabras de Moisés: si no vas a ir con nosotros, no dejes que nos movamos ni un paso de este lugar. Dios estuvo con nosotros todos los días de este año que termina. Y te aseguro que estará todos los días del nuevo año que ya viene. Dios les bendiga y feliz año.